No, porque ellos, ok, él comenzó con su vaina, tú sabes que ellos vienen aquí a querer voceándole todos los dichos del mundo. Yo, él cogió normal y dijo, no, no te apures que tú y yo nos veamos afuera. Y ellos, ok. Cuando estoy ahí, me dice una doctora, hazme el favor, andame a comprar, tú me podías comprar un refresco. Y dije yo, sí, no hay problema. Yo voy, le compré el refresco y cuando estoy en el colmado, él, no sé si el muchacho está ahí adentro, le digo yo del colmado, oye, él está boceando que le abran la puerta y que le abran la puerta. Y yo, ábrele la puerta a él para que tú puedas atender a uno, tranquilo, porque habemos una cuanta gente y yo estoy de servicio. Él fue, le abrió la puerta y él viene normal y se para al lado de uno porque yo no tengo inconveniente con él. Y él vino padre por arriba del otro, fue y sacó un cuchillo y me punchó. Eso fue lo único que hizo, pues yo ni palabra pasé con él. ¿Tú tienes problemas anteriormente con él? Que yo sé, pues usted sabe que viene tanta gente aquí en a este hospital y uno puede cumplir las reglas, siempre uno tiene enemigos. Pero yo ese muchacho, yo nunca lo había tenido problemas con él. ¿Tú eres camillero aquí? No, seguridad. ¿Cómo tú logras reconocer que te vio la persona anterior? Claro, yo sí la veo, sí. Porque ella es uno de los. Ella era de los lince. ¿Pero por qué entiendes tú que te hirió entonces? No, ese es el problema que yo no entiendo. Porque es lo que, o, supuestamente lo que dicen, y es que yo le dije a él que tú y yo no veamos, que, o sea, que yo lo di que lo amenacé a él. Pero yo ni palabra con él pasé. Es más que yo, date cuenta que yo le dije a él, al otro de adentro, al del negocio, que le abrieran la puerta a él para que saliera.